Nos quedamos en silencio mientras la aurora recorría el mar envenenado que contenía la presa. Pensábamos que volveríamos. Ahora, después de ver la espada de Damocles que pende sobre el valle, sabemos que no va a ser así. Aliosha, que sigue sin poder andar tras recibir un disparo en la espalda, está preocupadísimo. Su Olga está allí. Tal vez pueda avisarla a través de la radio y salvar a los que se encuentran en ese lugar. ¿Qué pasará ahora? No tengo ni idea. Estoy preparado para lo que sea. Lo que sea, menos una cosa. Ana, por favor, aguanta. Sin ti no tengo motivos para vivir. Nada con lo que soñar. Por partida doble. Ya que si no hubiese sido por mi sueño, tú estarías bien. Cuando encontré esta foto del Océano Pacífico, por algún motivo supe que al final acabaríamos yendo allí. Todos estos ríos, montañas y desiertos no me valen. Es el océano o nada. Creía que podíamos lograrlo, de verdad. Sé que llegaré hasta allí. Y si necesito ayuda, tú estarás allí para ayudarme. Tú me salvarás de nuevo, ¿no? Artión, por favor, deja de torturarte. Me duele solo de mirarte. A ti y también a papá. No es tu sueño, ni tampoco su creencia en las fuerzas de ocupación. Es el destino. Un insignificante trozo de tela, cemento podrido, un estúpido depósito de armas. Artión, vete. Para que duerma, le pondré una inyección. Ven conmigo, Bratuja. Tenemos cosas de qué hablar. ¡Eh! ¡Deja de trabajar un momento! ¡Ven al puente! ¡Estefan! ¡Ven al puente! ¡Vale, un segundo! Dime, ¿qué ha pasado, Nastia? ¿Alguien te ha molestado? No. Oiga, aquí Aliosha. Estoy en antena, como te prometí. Espero que puedas oír. Hemos examinado la presa que le pasa. Tenemos que abandonar el barco lo antes posible. A menos que se empiece la temporada. ¿Cómo está? Bien, adelante. Tenemos noticias y no parecen buenas. No es ninguna novedad. Hace mucho que no tenemos noticias. ¡Siéntate! ¡Dispare! Creo que esta conversación no va a ser fácil. Pensábamos que había un error en esta imagen de Novosibirsk, pero no. ¿Qué le pasa? La leyenda dice que las zonas irradiadas están señaladas en verde mientras que el morado indica errores. Pero hoy encontré la letra pequeña. La cosa es que los niveles de radiación que superan con creces el rango de detección también aparecen señalados como errores. En resumen, puede que los niveles de radiación allí estén por las nubes. Estamos a unos 500 clics de Novosibirsk y la radiación en el exterior es casi tan alta. ¡Vaya! Como en... ¿Qué demonios lanzaron allí? Las imágenes son de hace 20 años. La radiación no puede ser tan alta ahora, pero aún así... Novosibirsk que muy probablemente sea radiactivamente letal. Entonces, ¿qué hacemos? Yo le diré lo que haremos. Artyom y yo iremos. La orden no actúa así. Iremos juntos. Cuidaos, no vale. Su esposa. Mi paranoia sobre las fuerzas de ocupación la empujó hasta ese maldito búnker. Y el sueño de Artyom nos sacó de Moscú. Los dos tenemos parte de culpa. Pero seguimos siendo la orden.
Somos un equipo y actuaremos como tal. Esto no es una misión de la Orden. Es un encargo personal, mío y de Artyom. No necesitamos ayuda. No conocemos la ubicación exacta del medicamento. Podría estar en el centro urbano o en uno de los laboratorios de Academ Gorodok. La vida de Ana podría acabar dependiendo de vosotros. Y en tercer lugar, vayamos donde vayamos, el invierno se acerca. ¿Y si la Aurora se queda atascada en la nieve? No podemos permitirnoslo. ¿Se acuerdan de lo que dijo Yermak? ¿Recuerdan? Hay un gran museo de tecnología ferroviaria en las afueras de la ciudad. Seguramente encontremos una quitanieves para la Aurora allí. Caballeros, su misión es registrar los laboratorios de Academ Gorodok y preparar la Aurora para el invierno. ¡Pelotón, prepárense para la misión! Además, a partir de ahora monitorizaremos de forma constante los niveles de radiación en el exterior. Sam, usted primero. Sí, señor. Creo que los niveles de radiación letales son, en realidad, buena noticia para nosotros. ¿Quiere decir que no queda nadie con vida para atracar farmacias y hospitales? Exacto. No como en las ciudades que hemos atravesado. Coronel, señor, respecto a los trajes. Sí, ¿cuál es la situación? Solamente he logrado montar dos trajes completos. ¿Ves? Son para Artyom y para mí. Es el destino, no me cabe duda. ¿Nos ayudarán? Bueno, les protegerán del polvo, pero la radiación directa está tan allí que podría... Sí, ¿puede hacer que protejan más? Seguro que Yermak tiene algunas láminas de plomo guardadas, pero los trajes son ya aparatosos y pesados de por sí. No los necesitamos precisamente para ir a bailar. ¿Cuánto tiempo nos darán? Un par de horas. Creo que no es suficiente. Algo es algo. No se preocupen, nos las apañaremos, como siempre. Emplomaré la cabina del coche. Traten de permanecer dentro todo el tiempo que puedan. Gracias. Manos a la obra. Sí, señor.